Gagiola. Gracias, señor presidente. Con la venia de mis compañeras y compañeros legisladores. Señor secretario Aurelio Nuño Mayer, sea bienvenido al Senado de la República. Acude usted bajo protesta de decir verdad a rendir cuentas de la gestión al frente de la política educativa nacional. Responsabilidad que recae en la Secretaría a su cargo y que tiene como principal objetivo construir un México con educación de calidad. Consideramos muy importante su presencia en el análisis de la glosa del cuarto informe de gobierno. Más aún, porque en los últimos meses se ha desarrollado un debate profundo en torno a la construcción del nuevo modelo educativo y los fines que persigue la educación en el siglo XXI. Apenas hace unas cuantas semanas se dio fin a un conflicto magisterial que no solamente supuso pérdidas económicas, sino que también dejó a millones de alumnos sin clases. Sin duda, hay mucho trabajo por delante para evitar que nuevamente sea afectada la educación, sobre todo en cuatro estados de nuestra nación: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Su presencia nos sirve para aclarar muchas de nuestras dudas. Por ello esperamos poder entablar un diálogo constructivo, transparente y republicano, el cual nos ayude a explicarle a la sociedad todo lo bueno relacionado en favor de nuestra niñez, adolescencia y juventud. Quiero señalar, como lo hemos dicho muchas veces, que el presidente Enrique Peña Nieto, desde el primer día de su administración, le ha demostrado a todos los mexicanos su responsabilidad para alcanzar una educación de calidad. Nadie puede negar que hoy tenemos un México distinto, en donde la educación está siendo una palanca indiscutible para construir un país con más libertades, equidad y prosperidad. Hay un compromiso muy grande con los 34 millones de alumnos, pero también con el mejoramiento de la calidad de vida de los casi 2 millones de maestros y con la modernización de más de 260 mil inmuebles educativos. Gracias a la reforma educativa, todas las escuelas del país, independientemente que se encuentren en las grandes urbes o en las comunidades más marginadas, están experimentando cambios positivos que son palpables para todos. Como nunca antes se está combatiendo las desigualdades sociales en materia educativa. Tenemos, como ya lo informó usted, que el programa Escuelas al 100 beneficiará a casi 6 millones de alumnos, rehabilitará y equipará a 33 mil planteles educativos y tendrá una inversión de 50 mil millones de pesos, o dicho rimbombadamente, 3 mil millones de dólares, cifra histórica destinada al rubro educativo. Ninguna otra administración había destinado tantos recursos para mejorar la educación. Se están otorgando un mayor número de becas para lograr que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos. Durante el ciclo escolar 2015-16 se otorgaron becas a más de 7.7 millones de alumnos en las escuelas en nuestro país. Ya la presentación que nos ha hecho el secretario sobre los avances en estos cuatro años es muy completa, pues nos expone cifras muy claras de todo el trabajo que se viene realizando. Hablar de la evaluación de los docentes a estas alturas: más de 108 mil docentes de educación básica se han evaluado y más de 28.500 en educación superior, sin contar los de promoción y los de idoneidad para alcanzar una plaza en el sector educativo del nivel básico. El gobierno federal, a nadie le debe quedar duda, tiene como único objetivo apoyar a los maestros para su superación profesional y el mejoramiento de su calidad de vida. Sin duda, el tema no ha sido fácil. El conflicto magisterial, señor secretario, ha estado vigente y probablemente se mantenga, como ya lo comenté, en algunos estados de nuestro país. Pero del 1.200.000 maestros de educación básica, es sumamente mínimo el porcentaje que está no participando en el proceso de reforma educativa. Y quiero precisar, también con mucha claridad y contundencia, que se han presentado conflictos que han rebasado quizá alguna instancia de carácter
sobre todo de seguridad pública para algunos ciudadanos de este país. Pero también hay que decirlo, y lo decimos muy claro a la referencia que hacía el senador Juan Carlos Romero Hicks, en el caso de Nochistlán, este Senado nombró una comisión especial para la investigación sobre estos hechos, presidida por una compañera senadora de Acción Nacional, que ya nos presentó sus resultados. En consecuencia, el gobierno, la Secretaría de Educación Pública, ha tomado cartas en el asunto, con la anuencia y la participación de este Senado de la República. Sin duda, se ha tenido que enfrentar un diálogo permanente. La Secretaría de Educación Pública, a su cargo, lo ha hecho, y también quien es responsable de la política interior de este país, como es la Secretaría de Gobernación. No hay acuerdos en lo oscuro. Tan es así que hay maestros afuera de este recinto tratando de demandar una reinstalación a su plaza básica por haber sido cesados por la autoridad educativa. No solo en esta Ciudad de México, hay cesados en el estado de Chiapas, hay cesados en el estado de Oaxaca, hay cesados en el estado de Guerrero. ¿Dónde están los acuerdos en oscurito que tanto pregonan compañeros de oposición y que sin duda solamente llevan un ingrediente político? Lo felicitamos también, señor secretario, por buscar esa coordinación estrecha con quienes defienden los derechos laborales del magisterio en el país, como es su Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es responsabilidad de este sindicato velar por los intereses de sus agremiados, pero también coadyuvar para que la formación profesional y educativa de los maestros esté al servicio de la sociedad, no como otros gobiernos del pasado reciente, que sin ningún rubor entregaron la tutoría de la educación a dirigencias sindicales y a subalternos de esta dirigencia, que hicieron mal uso y desuso de la educación de este país. Por esa razón, señor secretario, la bancada del Partido Revolucionario Institucional, en la que me permito hablar en su nombre, le da la más profunda felicitación y el encargo de que siga usted adelante en esta tarea, que no desmaye. Nadie dijo que iba a ser fácil. Van apenas 3 años de una serie de avances que están tratando de abatir rezagos e inercias que estaban deteriorando la educación pública de este país. No es lo mismo hablar de 1980, hace 36 años, ni siquiera hablar de lo que se dio en el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa en 1992. Hoy estamos en el siglo XXI. Hoy estamos en una nueva etapa tecnológica y científica que obliga a una verdadera transformación de fondo de la educación de este país. En eso estamos comprometidos los legisladores del Partido Revolucionario Institucional en México y también, sin duda, respaldando las acciones del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de su secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. Adelante, señor secretario, siga con esa tarea para bien de México y de la niñez de nuestra patria. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, senador Daniel Amador Gagiola.